¿Qué va a hacer usted con toda la plata, con todo el dinero? ¿Qué va a hacer usted con toda la fama, con toda la fortuna si no ayuda al prójimo? Si no ayuda a las personas. Los dones espirituales son importantes. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿oído el tambor? Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Ese es el mejor regalo que hemos tenido. Con Cristo hemos recibido toda clase de bienes espirituales y celestiales. Con Cristo hemos recibido todas las bendiciones habidas y por haber. Mucha gente que anda preocupada, que anda viendo qué me regalan, qué me dan materialmente hablando, ha dejado y ha descuidado las cosas de Dios, que es lo más importante. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo, domingo, día del Señor. Hoy es 2 de enero del año 2022. Alabo y bendigo a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad. Vamos a ofrecer estas Santas Misas Gregorianas por el eterno descanso de María Natividad, Francisco Luis, Luis López, Marcelo Sánchez, Martina Fonseca, Juan Juárez, Elías Pérez Vega, Filadelfo Herrera, familia Herrera Ortiz, familia Macías Gutiérrez, María Natividad Durán Vázquez. Oramos a Dios por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Oramos a Dios por cada uno de ustedes. En este día quiero hablarles un poquito de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y San Pablo dice que Dios nos ha bendecido mucho. Y nos ha bendecido mucho en la persona de Jesucristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Nosotros tenemos a Jesucristo como hermano y Dios nos lo ha dado. Y esos han sido grandes bendiciones de parte de Dios para con nosotros. Por eso le damos la bienvenida a esta Santa Misa y vamos a vivirla, vamos a disfrutarla todos juntos como una sola familia. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Ya nuestro Jesús llegó con muchísima alegría, lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. 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 Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad.
cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso, con el Espíritu Santo, gracias te damos nosotros. Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso, con el Espíritu Santo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno esplendor de las almas fieles, dígnate de bondadosamente llenar el mundo de tu gloria y muéstrate a todos los pueblos con la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces, el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sión. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Es refuerza del cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecha por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Y a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él aclamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a esta celebración, hoy domingo 2 del mes de enero del año 2022. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro. La meditación de la lectura de hoy es Efesios capítulo 2, versículo 3.
Y hoy San Pablo dice que hay que dar gracias, hay que dar gracias, porque Dios nos dio un regalo muy grande, Jesucristo. Yo no sé cómo se siente usted cuando le dan un regalo. Yo no sé si usted se alegra o no se alegra cuando le dan un regalo. ¿Alguna vez ha recibido algún regalo? No sé, qué sé yo. Lo ascendieron en la empresa donde trabaja, allá donde usted trabaja. Lo ascendieron. ¡Ah! Tremendo regalo, ¿no? Estaba cumpliendo años y llegó su esposo y le trajo a usted un ramo de flores. Unos mariachi. Estaba de aniversario y usted le hizo una comida bien sabrosa a su esposo. Regalazo. O le regaló un carro, le regaló una casa. Yo no sé si le han regalado algo. O estaba cumpliendo años, 15 años, 15 primaveras, 18 años y le dieron un regalo. ¡Ay, qué emoción! A nosotros nos gusta que nos den regalos. A nosotros nos gusta que nos den algo. Y cuando nos lo dan, bueno, si usted quiere ver la alegría de la gente, busca en YouTube los videos ahorita de diciembre que pasaron. Los niños de Santa Rosa que estaban recibiendo su regalo. ¡Ay, qué bonito! Ustedes vieran la alegría de sus pelados. Muchos de ustedes nos enviaron ropita, regalos. Y lo dimos ahorita en Santa Rosa. ¡Ay, qué emoción! Salían esos niños contentos, alegres, emocionados. Busca el video en YouTube, ahí está. Regalos 2021, algo así se llama. Padre Marco Galvi. Oye, cuando a uno le dan un regalo, se alegra. Yo, en muchas de las cajas que mandaron, decían para el Padre Marcos. Y me mandaban zapaticos, me mandaban ropita. Lo que me quedaba, pues lo usaba. Lo que no, pues lo regalaba. Y uno se alegra cuando le dan un regalo. Es más, a nosotros nos gusta que nos anden regalando. Ahora, tenemos tantas cosas regaladas en la casa que, bueno, ya tenemos hasta un cuarto de chécheres también. Los regalos son bonitos. Los regalos nos gustan. Los regalos nos alegran. Los regalos nos cambian el rostro. Usted puede estar muy triste, pero le regalan algo, un chocolate, un caramelo, se alegra. Y eso es lo que reclaman las esposas a los esposos. Padre, antes era detallista. Antes me regalaba flores. Antes me daba chocolates. Ah, pero ahora como ya estoy viejita. Pero ahora como parece que no me quiere. Pero ahora parece que yo no sé qué. Parece que yo no sé qué. Ya no me regala nada. Esas son las quejas. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, 1, versículo 3, que Dios nos dio un regalo, Dios nos dio un premio. Y dice San Pablo, bendito sea Dios que nos regaló a Jesucristo. Y con Cristo nos dio toda clase de bienes espirituales y celestiales. Los regalos materiales nos alegran, los regalos espirituales no nos alegran. Miren, una vez estábamos en un retiro de jóvenes, yo me acuerdo. Tendría yo como 14, 15 años, yo no me acuerdo la edad que tenía, estaba joven. Y recuerdo que en ese retiro de jóvenes, había una muchacha que quería cantar, que quería tocar y que quería cantar. Cantaba feo y se le escuchaba horrible. Pero ella quería cantar y ella le pedía a Dios el don del canto. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y le suplicaba a Dios, tanto lloraba, por el don del canto, de la música. Y recuerdo bien que estábamos en el momento de la oración, eso fue con los misioneros de la paz, y estábamos reunidos, y se puso el Santísimo y se hizo oración. Y en el momento, en ese momento de la oración, hay un hermanito que tiene un don muy bonito. Y estaba haciendo la oración y dijo, Dios le está dando los dones y los carismas a los jóvenes. Pídanle lo que quiera a Dios.
La china lloraba y decía, Señor, yo la tenía al lado, lloraba, Señor, yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a tocar, y lloraba. ¿Pasó así? ¿Pasó así? Todos se reían, todos se burlaban. Pasó el tiempo, un año, dos años, no sé cuánto tiempo. Y fui a, como seminarista, ya fui a la parroquia de donde era. Y cuando yo voy llegando en la misa, en la procesión, lo primero que veo es a la china con una guitarra, cantando, cantando. Ya no sonaba feo la guitarra, ya no se le escuchaba horrible el canto, ya había aprendido a cantar. Y me llama la atención cuando leo esta lectura, porque a veces los dones que nosotros más valoramos son los dones materiales. Las cosas que mayor auge le damos y mayores aplausos son a las cosas materiales. Me regalaron una casa, me regalaron un carro, me regalaron yo no sé qué. La primera lectura enseña que la sabiduría es mejor que todo eso. Y la segunda lectura enseña los regalos que Dios da. Nosotros debemos aprender a pedirle a Dios dones espirituales que sirvan para la comunidad. Y le dio el don del canto y la muchacha ayudaba en la misa. Oye, pídele a Dios sabiduría, el don de la lectura, la palabra. ¿Y usted no ve que estos chamitos, Daniela, Pedro, Gustavo, los que me ayudan a mí son constantes? Doris, Jordan, son constantes. Todo el tiempo ahí están los que están grabando, los que están, son constantes. Eso se llama el don de la perseverancia. Mire, en diciembre tuve que predicar bastante y hablar bastante y llevar la palabra. Y no fue tan fácil. Y me quedé sin voz. Y ahí voy, predicando y llevando la palabra de Dios. Y le pido a Dios sabiduría para que siga adelante, salud para que siga adelante. ¿Qué va a hacer usted con toda la plata, con todo el dinero? ¿Qué va a hacer usted con toda la fama, con toda la fortuna si no ayuda al prójimo? Si no ayuda a las personas. Los dones espirituales son importantes. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, oído al tambor. Que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Ese es el mejor regalo que hemos tenido. Con Cristo hemos recibido toda clase de bienes espirituales y celestiales. Con Cristo hemos recibido todas las bendiciones habidas y por haber. Mucha gente que anda preocupada, que anda viendo qué me regalan, qué me dan materialmente hablando, ha dejado y ha descuidado las cosas de Dios, que es lo más importante. Mire, yo me acuerdo desde seminarista, cuando yo me fui al seminario, mi mamá lo que me decía es, pídele a Dios el don de la sabiduría, el don de la sabiduría, como Salomón. Y eso fue lo que quedó en mi mente. Yo cuando iba a mi oración, yo le decía, Señor, dame el don de la sabiduría y dame el don de la confesión. Eso era lo que le pedía. El don de predicar la palabra de Dios. Era lo que le pedía. Yo no le pedía a Dios la mejor parroquia. Yo no le pedía a Dios la mejor iglesia de Barinas, ¿no? Y de hecho, estoy trabajando aquí en Santa Rosa. Y es una parroquia. Es una parroquia difícil. Es una parroquia que como iglesia, como estructura, se necesita de mucha reparación. Como casa, pues se necesita mucha reparación, ya se ha arreglado. Como comunidades, pues hay bastantes comunidades, comunidades de 3 horas, comunidades de 3 horas y media, comunidades de 2 horas, comunidades de 1 hora. Bastante, me toca hacer aquí en Santa Rosa, pues casi al mes, me toca hacer 40 misas a lo largo y ancho de toda Santa Rosa. No es fácil. No es una parroquia donde yo estoy sentado allá metido en una oficina y tengo que estar allá esperando que llegue la gente. No, tengo que ir a buscar a la gente. Y tengo que ir a donde está la gente. Pero le he pedido a Dios el don de la sabiduría. Le he pedido a Dios el don de la perseverancia, de la constancia. El don de la constancia, de la perseverancia, de poder seguir predicando, de poder seguir evangelizando. Los dones espirituales que hemos recibido en la persona de Cristo, eso debemos pedirlo. Mire, su matrimonio se está acabando. ¿Por qué no le pide a Dios el tener la paciencia y la constancia? Ah, pero ahí está pidiéndole a Dios un celular, ahí está pidiéndole a Dios que me regale un carro, ahí está. Y su matrimonio se echa a perder y a usted no le importa. A usted no le cuesta mucho el estudio.
Le cuestan mucho los trabajos. ¿Por qué no le pide a Dios sabiduría, inteligencia, habilidades? Que sea pedito, que pueda hacer las cosas bien. Ah, pero ahí está, Señor, dame plata, Señor, dame plata. En Cristo hemos recibido dones espirituales y celestiales. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres leer en la iglesia? Pídele a Dios el don de la constancia, el don de la lectura, la palabra, pues. Debemos pedir los dones espirituales. Debemos pedir los dones celestiales. Dios nos los va a regalar, pero ustedes y yo debemos pedirlos. Ahora yo predico la palabra de Dios, ahora yo atiendo la parroquia. Y donde me manden, donde yo vaya, quiero seguir haciendo el trabajo, siempre pidiéndole a Dios sabiduría, inteligencia, para poder atender al pueblo y llevar la palabra de Dios. Y yo he encontrado que en la sabiduría, que en la explicación de la palabra de Dios, la gente se nutre más que cualquier otra cosa. Oigan, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda la clase de bienes espirituales y celestiales. Escuchen. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Desde Cristo nos eligió antes de crear el mundo, hace mucho tiempo. Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos. ¿Para que fuéramos qué? Santos e irreprochables a sus ojos. ¿Usted qué hace pidiéndole plata, dinero a Dios, y con el dinero se vienen los vicios y con el dinero se vienen tantas cosas? Pídele a Dios santidad, pues. Para que fuéramos santos e irreprochables ante Dios. La santidad debe ser el adorno de nuestra casa. Mucha gente rica vive en pecado, mucha gente pobre vive en pecado. Y si usted le pide a Dios la santidad, las cosas cambian. Oigan. Por el amor, y determinó, porque así lo quiso. Determinó, porque así lo quiso, porque le pareció, porque Dios lo quiso. Que por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Fuéramos sus hijos. Fuéramos. Sus hijos. Ese es el regalo más grande que hemos tenido. Ese es el regalo que Dios te tiene hoy. El ser hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios lo adquirimos a través del bautizo. Muchos niños no se han bautizado y usted no les ha dado el regalo. Hace unos días conversaba con una gente aquí en Santa Rosa y decían, padre, yo no voy a bautizar a mi niño porque no le tengo ropa. Decía la gente, yo no lo voy a bautizar al niño porque los padrinos están por allá lejos. Yo no voy a bautizar a los niños, padre, porque no tengo dinero para hacer la fiesta. El bautizo es para hacerse hijo de Dios, no para hacer una fiesta. El bautizo es para hacerse hijo de Dios, no para gastar dinero. El bautizo es para hacerse hijo de Dios, no para un traje. A los padres de hoy día no les importa hacer que sus hijos sean hijos de Dios. Sin bautizo son criaturas de Dios, con bautizo son hijos de Dios. Y el regalo más grande que usted le puede dar a su hijo es que sea hijo de Dios. Y ese ser hijo de Dios lo va a lograr, ese regalo se lo va a dar con el bautizo. ¿Qué hace que usted que no ha bautizado a su niño? ¿Qué hace usted que no ha bautizado a su hijo? Oigan. Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido. Dios nos ha favorecido con su gracia y sus dones. Y debemos decirle gracias a Dios. Yo siempre le digo a Dios gracias. Los dones, los talentos que Dios me ha dado, que ustedes pueden ver, el don de agente, el don de mover gente, llamar personas, el de predicar, de evangelizar, el de profetizar, llevar la palabra de Dios. Eso es un regalo de Dios. Y siempre le digo, gracias Dios por el don. Gracias Señor porque me has ayudado. Porque yo sé quién soy. Un ser humano común, corriente, mortal. Gracias por el ministerio sacerdotal. Gracias por cada Eucaristía, por cada Evangelio. Cuando puedo hablar, le digo gracias por mi voz. Estoy enfermo, Señor, ayúdame. Cuando puedo darle un consejo a una persona, gracias por esa persona. Y cuando estoy dando la solución, estoy orando por esa persona y pidiéndole a Dios que le ayude a salir del pecado, del vicio, de la enfermedad. Debemos ser agradecidos con Dios, que ha sido bueno con nosotros. Oigan. Por medio de su Hijo amado, me he enterado de la fe. Me he enterado de la fe. De ustedes en el Señor Jesús. De ustedes, cristianos, que ven la Santa Misa. Yo me he enterado. Y mucha gente me manda un mensaje y me dice, padre, antes yo no oía la misa. Ahora la estoy escuchando. Antes no entendía la Biblia, ahora la estoy entendiendo. Gracias, Padre, porque nos está predicando. ¡Qué bonito! Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor. Y eso a mí me alegra. Que la fe de ustedes crezca. Que la fe de este pueblo de Santa Rosa vaya creciendo, eso a mí me alegra. Y yo me he enterado y lo he visto. Cuando llegué, a duras penas, venían, si acaso, 7, 8 bancas. Se llenaba la iglesia, estaba distribuida. Venían a la misa y yo decía, no puede ser. ¿Y dónde estará el pueblo de Santa Rosa?
Y empezamos a trabajar y ahora la fe del pueblo de Santa Rosa ha crecido y me he enterado que sigue creciendo. Si no, mire las misas ahorita de la novena. Mire las celebraciones que hacemos con las comunidades, en los sectores, en todos lados aquí en Santa Rosa, que vamos a los campos. La fe va creciendo. Y eso a mí me alegra. Por eso, en este día vamos juntos a darle gracias a Dios. Vamos juntos a bendecir a Dios por los regalos que nos da. Y vamos juntos a decirle a Dios gracias por la sabiduría. Gracias por el don. Gracias por los dones recibidos. Gracias porque tú nos dejas solos y nos acompañas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a elevar ahora nuestras oraciones a Dios y vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros para que Dios nos siga bendiciendo. Por los líderes del mundo, para que Dios les dé la gloria de trabajar unidos durante la pandemia, para promover la justicia y el cuidado especial de los más pobres y vulnerables. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los líderes religiosos, para que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los trabajadores de la salud, para que así como Andrés avisó a su hermano que habían encontrado al Mesías, encuentren en Dios el protector de su salud, mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas ciegas o con deficiencias visuales, para que puedan encontrar en el método Braille una herramienta que garantice su comunicación con igualdad, equidad y eficiencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que anhelamos el sacramento de la Eucaristía durante este tiempo, para que Dios nos bendiga con una devoción y amor a Cristo cada vez mayor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, por los dones que hemos recibido, que Dios nos ha dado, para que el Espíritu Santo nos siga favoreciendo y bendiciendo con el don de la sabiduría, de la inteligencia que le dio a Salomón para guiar al pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, oraciones, intenciones que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios lo que tenemos, lo que somos, nuestra vida, nuestros trabajos, todo lo que Dios nos ha regalado. Vamos a decirle a Dios, a través de esta ofrenda, gracias, Señor. Prepare la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Prepare la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Esta era la iglesia que yo les decía, que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Prepare la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Santifica, Señor, estas ofrendas por la natividad de tu unigénito, por quien nos señalas el camino de la verdad y nos prometes la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma. Para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Le enviamos nuestro abrazo de paz fraterno para todos en la distancia. Queremos mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Hermano, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita la aurora de púrpura y grama, la luz matutina de hermosa mañana. Bendita la Oremos. Señor Dios nuestro, por la acción eficaz de este misterio,
Te suplicamos humildemente que seamos purificados de nuestras culpas y que se cumplan nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.